Un nuevo video de lectura bíblica seguimos leyendo la palabra de Dios hoy seguimos con el libro de Romanos Romanos capítulo 4 si no has visto los videos de lectura bíblica del 1, 2 y 3 te recomiendo que vayas a mi canal Benito López Abarca ahí están los videos de esta lectura y de otras lecturas y otros videos que pueden ser de interés para ti es un canal familiar es para la familia Así que de paso, vas a mi canal y te suscribes. Este video es de lectura bíblica, así que vamos a leer la palabra de Dios y vamos a hacerlo de Reina Valera 1960, pero también de la Biblia Católica Latinoamericana. ¿Por qué lo hacemos así? Porque quiero mostrarle al mundo, quiero mostrarte a ti que la palabra de Dios es una, el mensaje de Dios es uno, hablando de Reina Valera y de la Biblia latinoamericana. Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Qué dice Romanos capítulo 4? Leemos primero Reina Valera 1960. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas inequidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurados el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y también Padre de la circuncisión. Para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro Padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque... No por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resulta la fe y anula la promesa. Pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi ya de cien años, o de la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual, también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Palabra de Dios, Romanos, Romanos capítulo 4. Pero vamos a leer. Vamos a leer cómo lo dice la Biblia latinoamericana. Cómo está escrito en la Biblia latinoamericana. Romanos capítulo 4 dice así. Hablemos pues de Abraham, nuestro padre según la carne. ¿Qué fue lo novedoso en él? Abraham fue justo ante Dios. Y si lo hubiera conseguido por sus obras, podría ostentar sus méritos, pero no los tiene ante Dios. En efecto, ¿qué dice la escritura? Abraham creyó a Dios, quien se lo tomó en cuenta para hacerlo justo. Cuando alguien ha realizado una obra o trabajo, no se le entrega el salario como un favor sino como una deuda. Por el contrario, al que no puede presentar obras, pero cree en aquel que hace justos a los pecadores, se le toma en cuenta su fe para hacerlo justo. Así David felicita al que Dios cuenta entre los justos, sin que sea el fruto de sus obras. Felices aquellos cuyos pecados han sido perdonados y cuyas ofensas han sido olvidadas. Feliz el hombre a quien Dios no le toma en cuenta su pecado. Esta felicidad está reservada solo para los circuncidados o es también para los incircuncisos. Acabamos de decir que se tomó en cuenta la fe de Abraham para contarlo entre los justos. Pero, ¿cuándo se dio eso? ¿Antes de circuncidarse o después? No después, sino antes. Justamente recibió el rito de la circuncisión cuando aún no estaba circuncidado como un sello o como una señal de que por su fe Dios lo había puesto en un estado de justicia. De manera que Abraham es el padre de todos los que creen sin haber sido circuncidados. Y Dios se lo toma en cuenta para hacerlos justos y santos. Y también es el padre del pueblo judío, con tal que no tengan solo la circuncisión, sino que sigan además las huellas de nuestro padre Abraham, que creyó cuando todavía no estaba circuncidado. Es fácil ver que si Dios prometió a Abraham, o más bien, a su descendiente, que el mundo le pertenecería, esto no tiene nada que ver con la ley, sino con la manera de ser justo propia del creyente. Si debiéramos cumplir la ley para conseguir la promesa, la fe ya no tendría sentido y la promesa también se quedaría en nada. Pues la ley solamente trae castigos. Ley y transgresión van juntas. Por eso la fe es el camino y todo es don. De este modo, la promesa de Abraham queda asegurada para toda su raza, no solo para sus hijos según la ley, sino también para aquellos que por la fe son hijos suyos. Abraham es el Padre de todos nosotros, como dice la Escritura. Te hago Padre de muchas naciones. Y llegó a serlo cuando creyó en aquel que da vida a los muertos y llama a lo que aún no existe como si ya existiera. Abraham creyó y esperó contra toda esperanza. Llegando a ser padre de muchas naciones, según le habían dicho: Mira cuán numerosos serán tus descendientes. No vaciló en su fe, olvidando que su cuerpo ya no podía dar vida, tenía entonces unos cien años, y que su esposa Sara ya no podía tener hijos. No dudó de la promesa de Dios ni dejó de creer. Por el contrario, su fe le dio fuerzas y dio gloria a Dios. Plenamente convencido de que cuando Dios promete algo, tiene poder para cumplirlo. Y Dios tomó en cuenta esa fe para hacerlo justo. Se le tomó en cuenta su fe. Estas palabras de la escritura no solo van dirigidas a Él, sino también a nosotros. Se nos tomará en cuenta nuestra fe en aquel que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Si bien fue entregado por nuestros pecados, fue resucitado para que entráramos a la vida justa. Amén. Palabra de Dios, Biblia latinoamericana. Más claro no canta un gallo. <laughs> si tienes preguntas sobre la salvación, si tienes preguntas sobre qué debo hacer para alcanzar la salvación, lee, medita y luego practica lo que la Biblia dice. Libro de Romanos. Capítulos 1, 2, 3 y 4 son claros. Ahora, cuando habla de circuncidados y no incircuncisos, mira, ahorita hay un pleito en los videos por denominaciones que nosotros somos los que tenemos. La verdad que nosotros somos los que pertenecemos, nosotros somos la verdadera iglesia, nosotros somos, nosotros somos ustedes y ustedes y pum, y es un pleito. Hermanos, el mensaje de Romanos está claro. Dios es el que tiene la palabra, Dios es el que te hace justo, no una denominación, no unas obras. Es difícil, hermanos ver cómo denominaciones, interpretaciones llegan a poner en otras cosas la determinación de tu salvación. Abraham le fue contado por justicia su fe, creyó y actuó según su fe. Abraham su fe la puso en práctica. Y recibió la promesa de Dios. Y Dios tomó en cuenta esa fe para hacerlo justo, para hacerlo santo. ¿Quién es el que nos declara santos? ¿Quién es el que nos hace santos? ¿Quién es el que nos hace justos? Dios es el que nos hace santos y justos. No es un título. No es determinación de otro ser humano quien dice, eres santo. Abraham creyó a Dios y Dios se lo tomó en cuenta para hacerlo justo. Abraham llegó a ser justo ante Dios, pero no lo consiguió por sus obras, no lo consiguió por sus propios méritos. Ante Dios, Abraham no tenía méritos, fue por gracia. Piensa en esto, medita en esto. La palabra de Dios dice, feliz el hombre a quien Dios no le toma en cuenta su pecado. ¿Esta felicidad está reservada para los circuncidados o es también para los incircuncisos? Este perdón de pecados es propiedad de una denominación de una institución es propiedad de Dios. Es propiedad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los judíos se jactaban de ser circuncidados, de tener esa marca externa donde ellos podían mostrar que pertenecían al pueblo de Dios, el pueblo escogido, descendientes de Abraham. Pero a través de la Biblia vemos cómo Dios les fue mostrando que también los incircuncisos estaban dentro de sus planes. Si te jactas de que perteneces a una denominación, si te jactas de que perteneces a una institución y que por eso eres hijo de Dios y que por eso eres salvo, lee, medita sobre esto. Romanos capítulo 4. Que Dios te bendiga a este lado del cielo. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por compartir nuestros videos, gracias por darle like a los videos. Gracias por suscribirte. Suscríbete. Recomiéndanos con tus amigos. Este es Benito López Abarca, servidor de ustedes, siervo, pastor misionero, Amigo, vecino, servidor, discípulo de Jesucristo. La palabra de Dios es la Biblia. <laughs> la Biblia, su palabra. Así que termino mi video diciéndote lo que siempre te recomiendo. Lee la Biblia, medita la Biblia y practica la Biblia. Quiero agregar también que si no tienes la capacidad, que si no puedes leer, que si no tienes la facilidad para leer, puedes escuchar. Y muchos inclusive tienen acceso a teléfonos, laptops, eh, aparatos tecnológicos. Usa los aparatos tecnológicos para escuchar la palabra de Dios leída, leída. Hay videos donde se lee la palabra de Dios, como el que estamos haciendo en este momento. Te invito a que lo hagas. Que Dios te bendiga a este lado del cielo. Muchísimas gracias. Que Dios derrame mil bendiciones sobre ti. Que Dios derrame el Espíritu Santo sobre ti para que llegues al entendimiento pleno de su Hijo Jesucristo. Él es el Señor. Él es el Cordero. De que sea la gloria por los siglos. Nos vemos en el próximo video. Recomiéndanos con tus amistades. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga.